en esta mañana y queremos ahora saludar a nuestro estilista Nilo Sánchez, que nos trae truquitos para eliminar las ojeras. Ayer estuve haciendo ese promo y dije orejas 50 veces, así que lo practiqué muy bien, las ojeras. Qué bueno que estás aquí. Gracias, Vicky. Eso ya está en tu casa, así que haz lo que tú sabes hacer mejor. Bueno, ya tú sabes, este problema de las ojeras es bien común. O sea, todos nos levantamos en un momento determinado con unas ojeras horribles que no podemos salir a la calle. Pero afortunadamente un hindú descubrió que el creyón rojo era uno de los métodos más fabulosos en este momento para quitar esas ojeras que nos molestan tanto. ¿En serio? Exactamente, señores. Mira, vamos a hacer la prueba. Esto es muy interesante. El creyón es según la piel, según el color de piel. Si tu color de piel es un poco intenso, o sea, un poquito más dark, tú usas un creyón un poquito más dark también. Entonces, ¿y cuánto debes aplicar? Debes aplicar una porción poquita, o sea, no embarrar tanto el ojo, porque si no, imagínate. Depende también de la cantidad de ojeras que tengas, si es muy pronunciada, si tienes bolsa, todas esas cosas. Pero el creyón debe ser, en este por ejemplo, que es un piel canela, un creyón oscurito. Mientras más oscuro sea, mientras más oscura la piel, más oscuro el creyón rojo, o más intenso el rojo. Exactamente, exactamente. Ok, entonces luego que le ponemos esto, que viene siendo como el corrector. Ajá, bueno, viene siendo una base una de color. Una base. Sí. O sea que sí tenemos que ponerle corrector. Hay que ponerle encima corrector y también su base, señores. Ahora, encima de esto vamos a poner, a mezclar, a hacer unos toquecitos. Y con los dedos también podemos difuminar. Ya. Y vamos difuminando y vamos quitando, ya se va desapareciendo ese rojo. Mira hacia arriba. Y encima de esto, señores. La base. La base. Perfecto. Mira, pero mira, wow, me encanta cómo lo vas mezclando. Sí, vamos mezclando, señores, y vamos difuminando el color rojo. Hay que tener mucho cuidado, señores, en las bases claras. Las bases claras tienen que usar creyones de color rosa o naranja. A la hora de comprar el concealer o el corrector, ¿cómo seleccionamos el tipo de corrector que necesitamos nosotros dependiendo de nuestra piel? Bueno, se ha dicho que se puede usar un corrector, un tono más claro, señores, que el color de la piel de uno. Hay quien con el color normal, corrector de color de su piel, resuelve encantado de la vida y no pasa nada. Eso depende de la técnica que tú quieras usar. En este caso, usamos un corrector un poquito más claro y ahora vamos a usar un poquitico de base. Ya para el resultado final. Para el resultado final. Pero aquí, señores, no hay pérdida, desaparece totalmente. ¡Wow! Lo que es la ojera. Ahora, tenemos que decir que esas ojeras son realmente la marca de tanto el trabajo y sacrificio. Aquí nos levantamos muy temprano, Roswell es una de ellas, así que definitivamente que son marcas de sacrificio. Es verdad. Pero ya también tenemos una verdad solución. Ahora, Nilo, en cuanto a otros colores de piel, tú dices que podemos usar el rosita. Mira, usamos el rosita. Okay. Mira, hay varios, ya sabemos que la gama de colores es bien amplia. El rosa para las pieles bien claras es mejor, o naranja. Si lo ponen rojo, se les va a ver rojo. Ya lo saben. Sí, se le va a ver. Si no quieren usar este tipo de cosas, ¿podemos usar algo natural? Bueno, señores, si no quieren usar maquillaje, es imprescindible hidratar, tener el rizador de pestañas, una buena máscara, señores, una máscara para las pestañas y peinar sobre todo las cejas. Hidratar sobre todo la piel y ahí ustedes ver espectacular para quedar esa piel. Buenísimo. Y quiero mandarle un saludito a Beatriz de Bridgeport, Connecticut. Exactamente, que estuvo en mi salón, señores, espectacular. Esa señora estuvo divina, quedó espectacular. Me encantó su visita. Saludos a Beatriz. Yo tengo una pregunta, porque yo no me puedo ir de aquí sin saber. Y para las orejas, entonces, ya que hemos hablado tanto de las orejas, dilo. Para las orejas, se está burlando de mí, no, si no lo saben.